ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Grupo Generadores presenta la cuarta temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. 2 horas de contenido para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. A todos, acá estamos nuevamente en Generadores TV. Qué grande, ¿eh? Otro programa más, ya 5 años de programa. Y justo hoy hablaba la tarde con una persona que decía: 5 años de programa, y 3 años de los LinkedIn Live y 2 años de SatelliteNews.com, el diario digital. Vamos manteniendo constancia, que es lo que más cuesta. O sea, realmente la constancia muchas veces cuesta, como en el mundo PyME, siempre estamos con algo que nos quiere impedir o sabotear esa constancia. Y bueno, y seguimos adelante con el equipo de Grupos Generadores, a quienes agradezco a todos, y por supuesto a Tincho y Estefano, a los Barbazos, que nos abren las puertas de su casa, como siempre digo. Y un tren de agradecimientos a los amigos de Pirelli, del Instituto PyME de Banco Ciudad, a Helados Daniel, que el otro día justo me encontré a Daniel Paradiso ahí en un lugar, estuvimos charlando bastante. Be Connected, por supuesto, con este pequeño dispositivo Pocket. Tenemos internet inalámbrica para movernos en cualquier lado, ya sea acá, zonas rurales, capital, GBA, en todo el país. Como vieron, los posteos los llevé al coloquio de ideas, estuve trabajando desde allí, y por otro lado también, cuando fui a España, o sea, estuvimos en España con Be Connected, así que nos acompaña y estamos siempre conectados gracias a ellos. Y bueno, como esto se demuestra con ritmo, le pido la placa de Spotify, por favor. Así presentamos ideas generadoras con Spotify, con el Juan Sosa Fernández, lo mismo, como tanto así es LinkedIn o el canal de YouTube, donde van a encontrar un montón de programas, LinkedIn Live que hacemos. Y bueno, ahí ya siempre pueden pedir temas de lo que quieran que desarrollemos de management empresarial, con todo gusto lo estaremos haciendo. Y bueno, ahora vamos a la placa de entrevistas con los números, ¿no? Así presentamos a nuestro invitado. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Tengo el gusto de presentar a Oscar Silvero, gerente corporativo de Relaciones Públicas de PAE Argentina. Oscar, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto, un placer estar contigo esta tarde. Ah, por favor, gracias por acompañarnos y donar parte de tu tarde para darnos más herramientas y consejos, tips, algo que sigamos. Tenemos el propósito de ser la caja de herramientas de empresarios y de pymes, ¿no? Y emprendedores, así que siempre con números uno como vos alimentamos ese propósito. Así que muchas gracias a vos. Bueno, PAE es la empresa de capital humano, ¿no? Es, ya tiene casi 30 años de trayectoria, tiene 12 países en América y... Tiene 70 oficinas en todo el mundo, así que tenemos como para hablar mucho sobre lo que es capital humano, no solamente en la República Argentina, sino, bueno, podemos hablar de la región o de todos los países donde ustedes estén, pero bueno, contanos cómo llegas vos a PAE, así hablamos de un minuto así de Oscar, ser humano que llegó a PAE y se encarga de todo esto, ¿no? De las relaciones públicas justamente. Bueno, gracias entonces nuevamente por la oportunidad.
Bueno, yo llego a PAE hace casi 15 años. Haber transcurrido por distintas empresas, no solamente consultoras, sino empresas de servicio, empresas de retail, de logística. Estuve gestionando capital humano, estuve en relaciones laborales, estuve en asuntos legales, porque soy abogado. Y en PAE, después de unos años, te acordarás, ese 2008, 2009, ese 2009 tan difícil para todos, que fue toda la crisis que vino de Estados Unidos y después la crisis interna, una época muy complicada, un poco uno se va transformando, ¿no? Estaba gerenciando recursos humanos y en ese momento había que ponerse como piloto de tormentas por la crisis y asumir posiciones diferentes en la compañía. Y cuando pasó un poco el temporal, allá por 2012, también esto de ir cambiando un poco de aires, migré para el lado de las relaciones públicas, después de tantos años. Imagínate que yo este año, ahora, dentro de muy poquito, estoy cumpliendo 35 años de actividad ininterrumpida en el área, en las empresas, ¿no? O sea, tengo 55, 54 ahora, estoy cumpliendo 35, así que desde los 19 que estoy en el mundo corporativo. Una Así vida que. corporativa, tenés más años de Totalmente, totalmente, totalmente. Así que, nada, y uno se va transformando, y viste que a veces esto es como jugador en la cancha, a veces tenés que estar para patear penales, a veces para meter goles con la cabeza y a veces en el arco. Bueno, esto también es lo mismo. En ese momento la empresa me necesitaba para esta función y esta función me trajo muchas satisfacciones porque conocés un montón de gente, Claro. gente de recursos humanos, gente de empresas en general, visitas a clientes, a potenciales clientes y bueno, todo eso te sirve un poco para también devolverle, para ser un gerente consultor, ¿no? Muchas veces te consultan por temas legales, el otro te consultan por te y a veces te consultan, a veces es una catarsis de la vida Claro, corporativa, qué sé yo, ¿no? porque hay que apoyarse en gente como vos, porque no solamente la experiencia, el recorrido, sino que, bueno, estás en un área. Si vos me decís, bueno, estaba haciendo técnico en bombas industriales, es una cosa, pero justamente en capital humano, digamos, tenés una visión mucho más amplia para que cualquiera se pueda apoyar en vos y, bueno, encontrar ese camino que a veces me gusta Tal decir, cual. tenemos la nubecita negra en la cabeza vemos todo nublado, entonces, Tal bueno. cual, tal cual, tal cual. Y sí, también vos hablando del mundo pyme, no hay muchas diferencias, ¿no? Ahora te sigo contando, pero no hay muchas diferencias entre una gran empresa y una pyme. Si bien es cierto, las asimetrías tienen que ver digamos, con el presupuesto que tiene uno con respecto a otro, pero la problemática en mayor escala o menor escala, son más o menos similares, ¿no? Y bueno, y después haciendo un poco este tema de la asociatividad, siempre digo que estoy atando voluntades, ¿no? Y conversando con mucha gente por el mundo del trabajo que me apasiona. Y bueno, PAE me abrió las puertas no solamente de Argentina, sino también de la región. Yo soy gerente global en este momento de relaciones públicas. Y mi trabajo fundamentalmente es conocer actores del mundo del trabajo, generar sinergias, generar contenidos, darle también la posibilidad, un poco lo que haces vos en este programa, yo lo hago en los webinars, donde traemos invitados y que nos cuenten un poco qué está pasando en el mundo del trabajo. Así que nada, después de muchos años, puedo estar en una posición que me permite conocer mucho, no solamente de Argentina, sino del resto de las regiones, y ayudar en la medida que se pueda, por supuesto. Claro, muy bueno. Y esto que estás haciendo con los webinars, llevando invitados, generando esos contenidos que en realidad son de muchísimo valor, porque todos los que te siguen o los que después lo ven, si se los envías en una campaña de email marketing o lo que sea, Claro. o en el blog, donde sea, tienen herramientas diversas como para ver las diferentes orientaciones que estás llevando, porque no es lo mismo la realidad en una región o otra, o simplemente en tipos de empresas, que hay mercados que van
siendo favorecidos de acuerdo a una etapa del mundo, otros no tanto. Bueno, estamos en la energía, estamos en el campo. Ahora en Argentina tenemos sequía, si tenés uno de capital humano del campo, debe estar trinando por la gran sequía que han pasado. Bueno, entonces digo, siempre tenemos algo para contar y que le sirva a otro, ¿no? Totalmente, sí. La verdad que este tiempo de conocer mucha gente nos sirvió también para conocer primero el talento que tenemos en la Argentina, el talento corporativo, el talento en el management que tenemos es muy notable, pero también uno va conociendo talento en el resto de los países de la región. Y tuve este año 2022 que se está yendo la posibilidad de ir a Perú porque tenemos operaciones en Perú, ya de paso te lo digo, en 7 países de Centroamérica y Caribe, en México, acá de Argentina, y después tenemos casa matriz en Estados Unidos y tenemos operaciones en Canadá recientemente incorporadas. Así que nuestro universo es bastante extenso. Conocemos un poco la problemática. Siempre digo que la consultora o este tipo de empresas es un catalizador entre la oferta y la demanda, ¿no? Sabemos lo que la gente necesita buscar trabajo, por supuesto, y qué está solicitando. Y por otro lado, las empresas también qué están solicitando de parte de las habilidades, las competencias, los requerimientos que están necesitando las compañías. Entonces, uno está en el medio entre la oferta y la demanda. Pero con digamos, con una carga emotiva de poder llevarle la posibilidad de trabajo a alguien que es todo, ¿no? Es superador, digamos, es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Poder ayudar a que alguien consiga trabajo es hermoso, por lo menos en capital humano. Sí. Bueno, y dentro de las ramas del capital humano, ustedes, bueno, el fuerte que es reclutamiento, hacen hunting, hacen más todo lo que se hace en capital humano, o tienen muchísimas más cosas, porque hay gente, Sí, bueno, claro. empresas que hacen capacitación, que hacen no Sí, solamente sí. conseguir trabajo, sino que hacen consultoría, asesoramiento, bueno, planes Sí, de tal cual. incentivos y capacitación. Contanos qué hacen bien. PAE en la Argentina tiene cuatro servicios muy bien diferenciados. Uno justamente es la atracción de talento. El talento son las búsquedas permanentes para las compañías, es el famoso hunting. Donde de distintas actividades, distintos portes de las empresas, te solicitan determinados perfiles y bueno, uno tiene un equipo muy profesional que busca esos perfiles, busca esas habilidades, se habla mucho de la falta de talento en realidad. Sí es cierto, faltan competencias, pero lo que tiene Argentina, puntualmente hablando de nuestro país, es muchísimo campo fértil, digo, ¿no? Quizás le falten a nuestros jóvenes que se incorporan al mercado laboral, le falten algunas habilidades, porque nadie nace sabiendo, y las habilidades y los conocimientos se van haciendo con el tiempo, pero tienen un excelente campo fértil de muchísimo talento, de high potential, de muchísimo potencial. Bueno, descubrir ese high potential en los colaboradores o en los futuros colaboradores es todo un desafío. Y nosotros, nuestro equipo de selección altamente especializado y capacitado, de eso trata, ¿no? De buscar el macheo entre la oferta y la demanda y el colaborador que mejor aplique al puesto de trabajo. Ese es uno de los servicios. El segundo servicio tiene que ver, bueno, acá en la Argentina se lo conoce como empresa de personal temporario o eventual, en España como agencia de personal temporal o ETT, que son trabajos temporarios, tienen determinadas características de duración y obedecen a determinados orígenes, ¿no? Un pico ocasional de trabajo, por ejemplo, el Cyber Monday o cualquiera de estas promociones digitales que tanto pululan. Bueno, se necesita gente para e-commerce, para atención telefónica, para logística, vienen las fiestas, los supermercados requieren ampliar su nómina de personal para justamente atender este caudal de más clientes en esa fecha tan específica. Entonces, las empresas recurren al personal que tiene un periodo de duración relativamente corto hasta que se cumpla el objetivo,
y después siguen con otra misión. Después tenemos el servicio de outsourcing relacionado más con resultados, donde no solamente hacemos la selección, sino nos encargamos específicamente de la tarea en cuestión. O sea, ya acá no estamos hablando de intermediación, sino de un servicio llave en mano, ¿no? Lo que se conoce como servicio llave en mano. Y por último, tenemos el servicio de payroll, que es la gestión de la nómina, que es todo estratégico porque las empresas obviamente son muy celosas de su información y así tiene que ser. Entonces también tenemos un equipo muy profesional que se encarga específicamente de liquidar las nóminas de un tercero. Entonces, estos son los cuatro servicios que más o menos son los que en otras regiones también se pueden dar, con algunas características más especiales, ¿no? Tiene que ver con la legislación, tiene que ver con el hecho cultural que en los diferentes países los servicios van cambiando. Pero para Claro. darte un ejemplo, son estos cuatro puntos cardinales de nuestro servicio. No, muy bueno. Y cuando ustedes están prospectando, vamos a hablar de la República Argentina, ¿no? En Argentina están ¿tienen pymes también o solo empresas grandes? ¿Cómo lo ves? Absolutamente. Absolutamente. Mirá, si nos retrotraemos a la pandemia, las pymes tenían que seguir trabajando. Muchas de las pymes en nuestro país eran esenciales, muchísimas. De hecho, la mayor fuerza productiva está en las pymes, no en las grandes empresas. La mayor cantidad de mano de obra está en las pymes, no en en las empresas de mayor volumen. Y tuvieron que contratar, se vieron desbordados. Por el hecho de que la pandemia lo que trajo fue que tenían enfermos, que tenían ausentismo terrible, entonces tenían que recurrir a empresas de estas características para cubrir su producción, su servicio o su producción o su canal de venta. Entonces, sí, nosotros trabajamos codo a codo con las pymes, conocemos muy bien su problemática y los ayudamos no solamente proveyendo personal, sino que somos, yo lo que decimos, somos asesores consultivos, ¿no? Nos metemos en tu negocio y tratamos de orientarte de la mejor manera, no solamente en capital humano, sino en lo que te podamos orientar dentro de nuestra especialidad. Claro, sí, eso es parte bien de la consultoría, ¿no? De la venta consultiva. Nosotros en Grupos Generadores, que es mi compañía, lo que hacemos es desarrollo e implementación de procesos comerciales, justamente para Claro. hacer los negocios escalables, replicables, más rentables. Y Totalmente, todo cuando vemos totalmente. la falencia de pymes que hay, o sea, porque hay no, de, perdón, de procesos en las pymes, es increíble, porque entonces ahí es cuando necesitan siempre el otro apoyo, la otra mano en el hombro que te diga, bueno, te escucho por otro lado también, porque no es solamente ver una necesidad o algo, una falencia, sino que sí también apoyar en otros aspectos que o conseguirle partners o socios o conseguirle, obviamente, la persona que los pueda asesorar. Pero creo que es un gran mundo la pyme, que es la fuerza laboral, como bien decís vos, pero también falta mucho de profesionalización de áreas, de procesos, de implementar ideas, porque a veces se quedan muchos en ideas y después no las llevan adelante, ¿no? Entonces, digo, bueno, hay como mucha oportunidad. Bueno, qué bueno que estén viendo el mundo pyme y no solamente de grandes empresas, porque muchas veces pasa que cuando empezamos a internacionalizar, ya vamos buscando. Hoy casualmente estuve con una firma de impuestos que ya empezó a internacionalizar y mutó el negocio, que como que ya las pymes no podían proveer el servicio a las pymes y tenía que apuntar ya a más me que pymes, medianas tirando a grandes o grandes ya directamente. Y bueno, y es una pena porque también les gustaba mucho el mundo pyme, el asesoramiento, la consultoría, pero bueno. Tal cual. Yo creo que el mundo pyme tiene muchas cosas interesantes para trabajar. De hecho, como vos bien decís, por ahí falta profesionalizar, pero digamos, el aparato productivo está en las pymes, Claro. claramente. Los que mueven la aguja de este reloj o de este motor son las pymes. Entonces, nosotros, imagínate, hace 30. Cumplimos en febrero 30 años que estamos como grupo, ¿no? Hemos visto todas las crisis económicas, políticas, sociales, culturales, como empresa, me refiero. Y uno tiene que tener distintos sombreros como empresa también, ayudar, apoyar, estar en los detalles. En las pymes hay que estar en los detalles.
Y hay que estar muy, muy, muy haciendo un seguimiento muy férreo de los procesos, porque todo es cuantificable, todo tiene, hay que medirlo, hay que tener en cuenta que los presupuestos por ahí son más escasos y por eso hay que tener una clara respuesta de negocio para poder atender esa necesidad y ese segmento. Totalmente. Vos cuando te toca, porque no es la gestión tuya no es la comercial, pero te ha tocado apoyar o asesorar o acompañar, porque viste las pymes, por ejemplo, la mayoría no tienen área de relaciones recursos humanos o relaciones. No. Y recursos humanos tampoco. A veces le llaman recursos humanos al que hace facturación o al que paga los sueldos, entonces a veces ya es recursos humanos, pero en realidad no tienen todo desarrollado el área de capital humano, justamente. Entonces, te ha tocado ver con diversos casos así para poder apoyar, aunque no sea el rol tuyo, ¿no? Pero te ha tocado entablar relación. Juan, yo soy una persona que, como te decía, 35 años en el mundo corporativo, y hay una de las cosas que aprendí, que uno tiene que arremangarse. Y arremangarse implica meterse en lo que le está pasando al otro, entender el otro. Yo no puedo darte un servicio si no entiendo tu negocio. Yo necesito entender tu negocio, necesito ver qué te puedo ayudar, necesito tener una relación sustentable. No me interesa generar una, o no nos interesa generar una venta por la venta misma, sino generar una relación de largo plazo. En las relaciones de largo plazo son las que crece el cliente, crece el proveedor y es ganar-ganar. Así que sí, por supuesto, desde mi anterior responsabilidad como gerente de legales, te imaginarás que tuve que acompañar procesos de las empresas en ese aspecto, en el de recursos humanos también. Así que sí, por supuesto, estamos muy, muy pendientes de eso. Qué bueno. Y el tema del desarrollo de Human Virtual Forum, ¿cómo eso es algo que ya es el... llamaron 9, o sea, es así, es por eso... Exacto. Es el noveno que arma. Contame bien cómo nació y cómo va creciendo, ¿no? Porque ya imagino después de 9 ediciones debe ser algo gigante por todos los temas que leí que trataban, justamente. Entonces digo, bueno, es apasionante, o sea... Futuro del trabajo, retención, movilidad, salud mental y bienestar de las personas. Me gustó lo de salud mental. El otro día justo, no sé si conoces a la gente de Mature o Mutare Life, que es una empresa que, plataforma virtual que le vende a las compañías el servicio justamente Mutare Life, que ellos tienen como un abono con las compañías para sus colaboradores, pero tienen gabinete psiquiátrico, psicológico, de salud física, mental, hasta sexual. Por ejemplo, una persona que tiene un problema de próstata, un colaborador que tenga un problema de próstata, pasa a ser un problema sexual, más allá de un cáncer de próstata, nos explicaba en la nota, porque claro, uno piensa sexual, no es el sexo tántrico, sino está hablando de, hay gente que, colaboradores de compañías de grandes empresas, que viste, bueno, te va pasando cosas, y un cáncer de mama, un problema así que implica en el sexo, y les dan el servicio al colaborador y a 5 personas más de cada grupo familiar. Entonces está buenísimo estos temas porque, digo, abordarlos desde el capital humano es fundamental. Esto que estás contando y que te estoy escuchando tiene que ver con esto justamente. Nosotros le pusimos a esta edición, a esta novena edición, la gran reinvención, ¿no? El Human Virtual Forum fue modificándose, empezó siendo más discreto, pero hoy es un evento global, es un evento que tiene contenido de capital humano de distinta índole. Tocamos desde la atracción del talento hasta el burnout, desde la movilidad del talento hasta compliance, desde liderazgo hasta people experience. O sea, es muy amplio. Pero más allá de todo esto, lo que se habla justamente es esta nueva relación que con la pandemia, que la pandemia nos dejó, entre colaborador y empresa. Creo que a nadie escapa que luego de la pandemia muchos quedamos tratando de entender esta nueva realidad donde te decían, bueno, ya no vuelvo a mi trabajo para trabajar 9 horas, de 9 a 17, en forma presencial los 5 días, ya no estoy dispuesto, ya no estoy de la misma manera que estaba en el 2019, me pasó a mí, le habrá pasado a mucha gente. Entonces, y las empresas decían, no, pero es lógico y ahora vamos a implementar un sistema híbrido.
Pero las empresas se dieron cuenta que ese sistema híbrido de 40% en la oficina y 60% en la casa daba resultados. O sea, la persona seguía siendo productivo, la persona dejaba de viajar, dejaba de gastar, porque uno cuando viaja tiene un gasto enorme en alimentos, en viaje. Entonces se quedaba en la casa. ¿En horas? Más, en horas, por supuesto. Y estaba contento. Ahora, ¿cuáles son las otras cuestiones? Bueno, que las adaptaciones fueron complejas en algunos casos. No todo el mundo tiene posibilidad de tener una oficina en su casa porque vive en un ambiente pequeño, rodeado de su familia. Entonces hubo que adaptar condiciones y ver cómo se podía hacer. Pero creo que fue un gran aprendizaje. De acá, de este aprendizaje, hubo un montón de... Está bueno comentarte que digamos, no todos los empleados reaccionaron de la misma manera. Hay gente, no estoy hablando de mi empresa en general, renunció, lo que se conoce como la gran renuncia, que mucha gente dijo, no, yo no trabajo más en relación de dependencia, ahora soy emprendedor. Es perfectamente válido y es parte de una realidad social. Si uno no toma esto, no se da cuenta de los mensajes que da la gente, bueno, evidentemente está mirando otro canal. Y la gran renuncia tenía que ver con eso, esa quite de colaboración o estas ganas de hacer otras cosas porque ya no se sentía vinculado a la empresa ni en lo emocional ni en lo personal, no coincidía con los valores, no coincidía con la propuesta de valor que le hacían. Entonces, todo esto hacía que las empresas tuvieran que reinventarse. La gran reinvención es esto, es la respuesta de las empresas o estamos tratando de entender cuál es la respuesta para este cambio que hay en la sociedad y la relación empleado-empresa. Por eso, este 9 de noviembre, pasado mañana, el miércoles, los invitamos a todos a inscribirse y a ver la gran reinvención, porque hay 32 ponencias de capital humano de lo más variado. Pero no solamente es para la gente que estudió una carrera de recursos humanos, es para el dueño de la empresa, es para su gerente de operaciones, de servicios. ¿Por qué? Porque el capital humano, hoy acuñado un término que era el capital intelectual, ¿no? Ya dejamos de hablar de recurso humano y ya podemos pensar en capital intelectual, porque esto es lo que tenemos. Nosotros aportamos nuestro capital intelectual al servicio de un fin que es una empresa, una organización justamente que organizada trata de conseguir los resultados para el negocio. Bueno, el empleado aporta su capital intelectual. Te pido disculpas por el ladrido, pero esta es la nueva normalidad y es el efecto que tiene de trabajar desde la casa. Entonces, este Human Virtual Forum, que lo dedicamos a la gran reinvención, tiene que ver con eso. Es la respuesta de capital humano a los interrogantes, a las preguntas que se hacen las empresas de cómo se relacionan con los colaboradores. Con un nutrido elenco de speakers internacionales, gente que son expertos, gente en gestión de capital humano de altísimo nivel y seniority. Así que se los recomiendo, inscríbanse, que es gratuito y que todos pueden acceder y tener contenido muy variado y muy útil. Se pueden inscribir en humanvirtualforum.com. .com, exactamente. Ahí lo van a encontrar. Te tiré, viste. Exactamente, chido. Te agradezco. Pues, hoy es 7, mañana 8. Diría que les queda poco tiempo. Inscríbanse para poder disfrutar a partir del 9 de este evento que tiene... Mirá, te digo, hay speakers de distintos países de Latinoamérica, de la región, incluso de España, y en la última edición del año pasado nos acompañaron más de 20 países, desde 20 países se inscribieron. Qué bueno. De lo más variado. Así que a disfrutarlo y, repito, humanvirtualforum.com. O sea, ahí se van a registrar y para el día 9... ahí van a tener los diferentes horarios de acuerdo a la región donde se encuentre cada uno. Mira, lo bueno de esto, te agrego, es asincrónico y on demand, para lo cual también cambiamos tratamos de hacer las cosas que sean lo más fáciles posibles. Totalmente. Antes había que inscribirse y tener un horario. Vos te inscribís y vas a poder elegir el contenido que más te guste y disfrutarlo. Muy bueno. La verdad, un lujo. Así que ahora tenemos que ir a un pequeño corte. Seguimos después de la tanda un poco más con vos, así
Te quería plantear un tema para que lo Dale. debatamos en vivo. Con gusto. Vamos a corte y seguimos, volvemos. Vamos la radio. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Ahí estamos al aire nuevamente. ¿Sabes qué? Me ha quedado pendiente cuando te escuché hablar, sobre todo cuando hablamos del futuro del empleo, todo esto, pero viste que nosotros también nos ocupamos en las compañías, y me toca liderar una pyme y tenemos 25 personas, una pyme de servicio pequeñita, pero bueno, son 25 familias, más todo el mundo que te rodea, que podemos calcular otras 40 familias más entre proveedores y todo. Pero lo que estoy viendo en estos cambios disruptivos, que lo estoy incluyendo, yo doy unas charlas siempre en instituciones, o bueno, me toca dar conferencias, y el cómo le venderías a, ¿qué implica? Nosotros estamos viendo detenidamente que, sobre todo en el mundo PYME, estamos cada vez acercándonos más a, digamos, a alejarnos del potencial consumidor en lugar de acercarnos. ¿Qué me refiero con esto? Que vos justamente estás con este foro o con todas las cosas que estás iniciando y los proyectos que vas manteniendo, sosteniendo en el tiempo, ¿no? Porque veo que son un montón de años, sí. Ya nueve Virtual Forum. Tenemos chicos de 14, 15 años que hoy por hoy no, ni loco le vas a vender a que se metan en Facebook, o que no sé, ya directamente si ven YouTube es porque es el premium, pero cuando ven publicidad esperan que pasen los 5 segundos, miran para otro lado y se aburren. Si tiene la televisión, muchas veces no les gusta porque directamente tiene publicidad y todo esto, y ya no quieren ver publicidad porque les quieren vender cosas y lo saben. Entonces estamos hablando que esa persona en 5 años tranquilamente está, voy a decir cualquier empresa, en Unilever, en un plan de jóvenes profesionales, en Procter & Gamble, en eso. Entonces a los 20 y pico de años, que faltan para esa gente 6 años, ya es el potencial comprador junior de cualquier producto o servicio de una pyme. Entonces, cuando más nos alejamos, porque hay pymes que todavía ni siquiera participan en foros, que no están con responsabilidad social empresaria, que son las cosas mínimas que este tipo de gente está mirando hoy por hoy, que no son activos en redes ni en dispositivos virtuales, que a veces tienen una página web de casualidad, pero no es responsive, o sea, no la puedes operar desde dispositivos. Entonces, también veo que estamos como llevando un atraso, porque vamos a empezar a correr de atrás en poquitos años, y 5 o 6 años para el mundo empresarial no es nada. Entonces yo digo, ¿Cómo lo están viendo, si vos que tenés una visión tan amplia de tantos países al mismo tiempo en capital humano? Porque yo lo que veo es que, hablo de Argentina, ahora tengo una empresa formada en Estados Unidos, una en España que estamos formando en este momento, o sea, también tengo contactos y participo activamente en grupos de networking y así, pero que ni por joda lo están viendo esto, no lo están analizando, no lo están pensando. Digo, por lo menos los empresarios con los que yo me muevo, que son bastantes realmente al año, pero no quiero armar una estadística de mi experiencia personal, pero no sé si ves a dónde voy con el tema. Por ejemplo, la mayoría de las empresas, de los chicos, están hoy por hoy, te voy a decir cualquier cosa, TikTok y Twitch, y a veces Twitch es la televisión para ellos, y cuando lo ves, ¿qué es Twitch? Te preguntan, dueños de compañía, directores de compañía, gente de marketing, y dice, ¿qué? Falta
falta que digan lo que es lo último que me falta. Entonces digo, me preocupa porque después va a haber un cambio tan grande que no va a ser automáticamente en 5 años que se cae todo y se reconvierte, pero viste cómo es el dinamismo del mundo digital que a veces nos sorprende, nos pasa por encima. Sí, es bueno el planteo. Esto no, acá no hay respuesta absoluta, ¿no? No, para nada. Aprende permanentemente. Algunos datos duros dicen que para dentro de 2 años, 75% de los líderes van a ser millennial. ¿Sí? Ya la figura del millennial, que antes a nosotros el disruptivo, ya el millennial ya va a ser una persona de casi 40 años. Claro. O sea, estamos hablando de que el millennial no es un chico de 22. Y vienen las otras generaciones, ¿no? La generación, ya están la generación centennial, la generación Z, la generación pandemial. Y yo creo que todo es como un volver a empezar, todo es como un reaprender. ¿Y cómo te acercás a esta gente, a esta gente joven que, por un lado, necesita trabajar, por otro lado, necesita, que tiene mucho talento, que tiene muchas cosas para aportar a una compañía? Lo primero que hay que pensar es un cambio de mentalidad, un cambio de mindset. Esto de ni tan joven ni tan grande, ¿viste cuando uno selecciona y dice, yo quiero que la gente tenga entre 25 y 35 años. El resto parecería que está excluido. Bueno, error. Uno tiene que pensar justamente bien abarcativo. ¿Cuál es mi oferta de valor como negocio? ¿Qué necesito para mi negocio? Si vos vas a las empresas tecnológicas, la gente que sale, que generalmente son chicos que no tienen más de 25 años, que viven y que nacieron digitales y que están con la última tecnología, esto sí hablan ese lenguaje, ese idioma. Las tecnológicas están muy avanzadas respecto a eso. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Resulta que todas las empresas necesitamos tecnológicos. Así que todos tenemos que tomar el mismo operador o el mismo desarrollador que tiene una empresa tecnológica. Entonces, la gran respuesta a esto, justamente esta gran reinvención, es cómo le damos una propuesta de valor para que el colaborador se arrime a la compañía, le interese los proyectos que la compañía tiene, cómo desarrollamos nuestra marca empleadora para que suene atractiva, competitiva, le haga sentir parte de una propuesta justamente de valor y que se siente identificado y que quiera ser parte, ¿no? Es como un equipo de fútbol. ¿Cómo lo seduzco? ¿Cómo lo atraigo? ¿Cómo lo convenzo? Bueno, esta es la gran apuesta que tenemos las empresas en tema de atracción del talento. Qué bueno. La verdad que me encantó la respuesta. Como decís vos, no son absolutas, pero tenemos que ir en ese camino y desafiar, creo que, a los líderes que asesoramos, porque cuando se los planteás, empiezan las preguntas, se les llena la espalda de preguntas. Y dicen, ¿qué pasó acá? Acá tenemos... Pero totalmente. Me están preguntando algo y ya la generación millennial exige también un par de... Bueno, porque están acostumbrados, también son nativos digitales, participan en foros, pagarían un poco más por una empresa que esté atada a una causa social y también, o sea, planes de responsabilidad social y empresarial, pero sobre todo con el cuidado de la ecología y el medio ambiente. Y hay un montón de empresas que son todos debe, no haber, ¿viste? Son todos check que tienen no, muchos no es. Entonces está cambiando por eso. Pero va a cambiar. Está cambiando. Y bueno, tarda. Todo llega. En algún momento todo llega. Los modelos también de liderazgo han cambiado y necesitan seguir cambiando para también ser atractivos, ¿no? Modelo de liderazgo vertical, donde hay un jefe y el resto obedece, no existe más. Entonces, si empezamos desde ahí, tenemos que cómo construimos una propuesta de valor que integre al talento que se necesita. Creo que esa es la mejor definición. Qué grande. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Te agradezco todo lo que nos has dado. Le voy a decir a Martín que nos deje en contacto, porque podemos planificar hacer algo juntos, ya que estás en Buenos Aires. Después te cuento en privado unos productos que estamos haciendo en Buenos Aires, de almuerzo, de mensaje, que están buenos, están divertidos. Así que, con mucho gusto. Espero tenerte en las filas. Dale. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos próximamente. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, un lujo que nos dimos, como les decía anteriormente al principio de la transmisión, y ahora les pido una placa de pymes internacionales como para presentar a nuestro amigo desde Chile, Iván.
La realidad PYME en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país. Tengo el gusto de presentar a Iván Calvo Prieto, CEO de Live ABN. Tema es la actualidad del mundo de los negocios en Chile, pero hoy con un invitado internacional también, Cristian Sejer Cadiz, consultor senior de sostenibilidad y socio de Aporto Consultoría. ¿Cómo va, Iván? Buenas tardes, Juan. Un gusto estar aquí con vosotros y con toda la audiencia hoy. Y también un gusto tener a Cristian de invitado. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, ahora lo vamos a, bueno, lo vas a presentar, por tu espacio, este es tu lugar, tu casa, lo vas a presentar vos, pero bueno, quería ver cómo andabas vos y cómo te estaba haciendo un breve pantallazo de lo de Brasil, si tocó algo en Chile, algún coletazo, todavía no, o sea, de opinión pública, por lo menos, no de los negocios, obviamente no va a modificar el negocio, pero digo, entre los temas que venimos de Argentina, ahora con esto de Brasil y Chile con sus propios temitas, o sea, tenemos una región bastante entretenida. Bueno, ya sabes que no nos aburrimos. A nivel personal está siendo un mes intenso. Noviembre aquí es el mes, yo digamos, en mi negocio, el más fuerte en todo el año. O sea que estoy hasta arriba de cosas. Por suerte, gracias a mi diversificación, pues puedo trabajar con clientes, por ejemplo, hoy en Panamá, en México, en Colombia. Así que a título personal no me aburro, estoy muy entretenido. Luego el escenario político sigue bien complejo, ¿no? En Chile todavía no hay un camino claro para salir del atolladero institucional, ¿no? No se ve cómo se vaya a cerrar el segundo proceso constituyente, con qué reglas, con qué duración, con el debate político abierto y no se ve claro todavía cómo será. Yo calculo como mínimo que nos va a llevar un año y medio o incluso dos años poder completar un segundo proceso y ojalá que tenga éxito y que se cierre con una constitución que pueda servir a la mayoría de los chilenos para avanzar. Eso en el aspecto del país. Luego el país sigue inserto en un escenario macroeconómico complejo por todo lo que nos viene de la crisis internacional que tenemos encima, ¿no? De la recesión que se está empezando a sentir en Europa, Estados Unidos, incluso la frenada de China. También la economía china está creciendo mucho menos, es el principal socio tecnológico y económico hoy día ya de Chile, con lo cual el año que viene en lo económico pinta difícil. Pinta un año de recesión. Se está sintiendo ya, por ejemplo, en el sector de la construcción, están comenzando a haber quiebras y se nota el encarecimiento también del dinero y la inflación. Lo que pasa es que, bueno, al otro lado de la cordillera, en ese tema de inflación, no tenemos nada que decir comparado con lo que vivís en Argentina. Somos los mejores, ¿ok? No sé si tenemos que seguir vuestro ejemplo. Yo creo que tenemos que ir en la dirección contraria. No es ningún. Somos los número uno, así que no nos podemos quejar de nada. Somos los número uno de la inflación. Así que, bueno, eso en cuanto a luego a las elecciones de Brasil, aquí se han seguido, pero livianamente, o sea, no... Ah, bueno. Brasil es un país muy importante en la región, obviamente es el gigante de Sudamérica, pero no es que, bueno, en Chile, digamos, pues se ha seguido poco y bueno, hay que esperar que los brasileños hagan la transición y consigan, pues, hacerlo en paz y volver tranquilamente a seguir trabajando y cada uno con sus ideas. Es verdad que el país está muy polarizado, se ha dividido mucho, pero esas sombras de dudas que se pueden poner sobre las legitimidades de unas u otras elecciones son muy nocivas. Es decir, hay que intentar preservar la autenticidad, digamos, el que no se manipule a la población e intentar rebajar esas tensiones y esas polarizaciones que no creo que sean buenas para nadie. Así que esperemos que se pueda hacer con calma y que, bueno, y que tampoco pinta fácil para Brasil, tampoco el escenario económico de Brasil es que esté fácil. Entonces, bueno, a todos nos va a afectar en los próximos años, va a haber que hacer muchas cosas para buscar caminos de un desarrollo más sostenible. Y con eso doy pie a presentar a Cristian. Exactamente, eso te iba a decir, que lo presentemos a Cristian, justo estamos claro. Pegando en el clavo, ¿no? La sostenibilidad. Gracias. Exactamente, de eso quiero hablar. Cristian está en una consultora trabajando con una buena amiga que no ha podido estar con nosotros porque al final iba a estar Camila aquí, pero está teniendo que cuidar de su hija.
así que la excusamos, pero bueno, está Cristian aquí que nos va a poder contar muy bien lo que hacen ellos en la consulta y todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible, economía circular, digamos que intentar que con los recursos que tenemos hoy los podamos aprovechar, reutilizar, usar mucho mejor. Y bueno, ahora mejor que nadie que abra micrófono, Cristian, y nos cuente qué es lo que están haciendo. Así que bienvenido. Muy buenas tardes y bienvenido, Cristian. Un gusto estar contigo. Muchas gracias, Juan. ¿Cómo está, Iván? Un gusto de saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un orgullo participar y es un honor para mí poder aportar desde la experiencia y desde la visión hacia sociedades más sostenibles. Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué? Cuando hablamos de economía circular, sostenibilidad, obviamente está bueno tratar de dar algún ejemplo, si tenés caso, sin nombrar la empresa, o si la querés nombrar, la puedes nombrar. O sea, al caso de éxito que se te venga más fresco en la cabeza de una pyme, porque acá nos ven muchos dueños de pyme, todo, como, para que vean cómo los volcamos en el mundo este de la economía circular, de cómo ser más sostenible, cómo, bueno, obviamente después el medio ambiente, todo, pero el cuidado del medio ambiente, pero por lo menos ya entender economía circular y sostenibilidad es algo muy bueno. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo cae una pyme a ustedes o cómo ustedes buscan una compañía para ayudarlos a este proceso de transformación? Bueno, Juan, bueno, he tenido la fortuna de poder asesorar desde grandes retail, empresas de plástico, pymes de turismo, pymes de gastronomía, de servicios, comercio. Y eso me permite asegurarte de que la implementación de economía circular y de la implementación de estrategias de desarrollo sostenible se puede lograr en empresas de cualquier rubro y de cualquier tamaño. Eso es lo primero. Cuando hablamos de economía circular, la primera brecha real que vemos en las empresas es una falta de entendimiento, se asocia al reciclaje, a una correcta gestión de los residuos o una revalorización. Cuando buscamos normalmente que se implemente economía circular, nos interesa que haya un cambio de paradigma en la forma de hacer las cosas que genere mejores rentabilidades. Nosotros no podemos prometer más rentabilidad porque hay muchas variables que están fuera de nuestro control. Las estrategias de venta, las estrategias comerciales, de logística, de producción. Lo que sí nosotros podemos asegurar, y la experiencia lo demuestra, es que las empresas al implementar estrategias de economía circular y de desarrollo sostenible obtienen mejores rentabilidades que son más estables en el tiempo, tienen mejor acceso a créditos, una mejor posición frente a sus clientes y a la competencia. Pero para lograr esto, lo primero es poder entender este cambio de mentalidad que no debe estar enfocado en el final de línea de una economía circular, de una economía lineal. La economía circular no es creada ni diseñada para solucionar los problemas de la economía. Es un cambio de paradigma, y como cualquier cambio de paradigma, toma tiempo, requiere esfuerzo. Y en esto, la implementación es fundamental, la generación de nuevas competencias. Porque si tú preguntas a 10 amigos o a 10 pymes, todas te van a decir que saben de economía circular y te van a hablar algo de reciclaje o algún residuo. Y finalmente, la valorización de los residuos es muy compleja y necesita de intervenciones de infraestructura común. Por lo tanto, o te dedicas a un negocio de valorización de residuos, o no va a ser rentable para ti hacerlo cuando tu foco de negocio es otro. El lograr esta colaboración y esta interacción en el ecosistema donde cada una de las pymes se desarrolla es uno de los pasos fundamentales para esta implementación de economía. Como caso de éxito, tenemos empresas que han entregado servicios para retail, reincorporando residuos textiles, incorporando impresión 3D para residuos plásticos, evitando de esta forma el tener stock, manteniendo cero stock, que es una de las estrategias básicas de la economía circular. Y lo que más recomendaría a las pymes que nos están escuchando es que acepten y tomen toda la ayuda que ya está en el ecosistema. Independiente que sea un ecosistema maduro o un ecosistema joven, gran parte de los países de Latinoamérica tiene políticas y estrategias relacionadas
a la economía circular, gestión de los residuos, leyes de plástico o de responsabilidad extendida del productor. Hay un movimiento muy fuerte de ecosistemas hacia generar estos territorios circulares que sean más sostenibles. Y para eso, si bien para las pymes es un poco más complejo poder costear las horas hombres de un consultor especializado para generar proyectos, hay muchos fondos a los cuales pueden acceder que finalmente subsidian esta parte y permiten que establezcan sus líneas base, que entiendan sus modelos de negocio y de cómo podemos ir incorporando estrategias de economía circular, estrategias circulares para hacer su negocio más circular. Aquí, Juan e Iván, me gustaría dejar algo claro. Cuando hablamos de economía circular, siempre escuchamos cambia tu modelo, ¿cierto? De lineal a circular. Y eso yo creo que ha sido un tremendo error de narrativa para generar estos cambios. Nosotros debemos enfocarnos, en Latinoamérica y el Caribe, debemos enfocarnos en una transición. Nuestro piso base de entendimiento, aplicación de sustentabilidad y de circularidad es muy bajo y al mismo tiempo es muy poco homogéneo, es muy heterogéneo. Por lo tanto, si tú le pides a una pyme que comienza el mes pagando arriendo, luego paga los sueldos, luego las imposiciones de sus trabajadores, sigue con los impuestos, luego a los proveedores, terminó el mes, no le vas a pedir que esté invirtiendo, ¿ah?, cuántas horas de su tiempo y de su RAM, ¿ah?, en cambiar su modelo de negocio. Eso a mí ya me diría el tiro, yo no quiero nada de esto. Déjenme ver cómo puedo seguir creciendo. Ingresar en el mundo de la economía circular no sería rentable para él por todo lo que tiene que hacer de investigación y desarrollo, no va a ser un modelo, entonces no va a creer en que eso puede ser interesante para él y perdemos una oportunidad de que haya alguien más en este mundo de la sostenibilidad. Hay tantos casos como empresas, ¿no? O sea, podemos... ¿Ustedes han tenido la experiencia de que se sumen, por ejemplo, que se conformen consorcios de compañías? Porque a veces, por ejemplo, una empresa que trabaja con insumos plásticos que podría reciclar todo, también hay otra que puede ser una consultora, pero que quiere meterse en el proyecto de economía circular y juntan presupuestos entre tres o cuatro que, por ejemplo, yo tengo una consultora de servicios que no estoy en el mundo del plástico, pero me puedo asociar con Iván para el proyecto de sostenibilidad de economía circular, entonces sería la empresa de Iván más la empresa de Juan, que están trabajando en conjunto, invirtiendo en desarrollo, en buscar esos subsidios que tú contabas, que nos estaban diciendo, y el profesional que nos ayude a que ese proyecto salga adelante, que, bueno, que podamos hasta convertirlo en algo, como decías vos, económicamente activo para la empresa, pero más allá de eso, es el bien que hacemos al medio ambiente, a la humanidad. Tenemos casos acá de empresas que han reciclado. Hay una empresa muy, muy linda que empezó con plásticos, a hacer ladrillos, y después eso tiene característica para la construcción. Entonces empezaron a hacer los cursos para la gente que quería construir con Easy Bricks, que son esos ladrillos plásticos, y la verdad que les está yendo muy, pero muy bien. Y bueno, es creatividad aplicada a los negocios, ¿no? Claro que sí. Yo creo que tocaste un punto muy importante, Juan, la colaboración. Cuando estuvimos desarrollando, nosotros estamos desarrollando un paquete de normas ISO a nivel mundial. Tengo la fortuna de representar a Chile en el desarrollo de una de estas ISO. La colaboración, primero, es fundamental y es otra brecha tremenda a poder superar. Pero hay un tema muy importante que las empresas tienen que entender. La economía circular no se hace solo. Una empresa que recicla no tiene un modelo de negocio, no es circular. Claro. Entrega una solución circular. Claro, entonces, claro. No es que tenga un modelo de negocio circular. La circularidad de una organización viene dada por la circularidad de su ecosistema. ¿Eso qué significa? ¿Cuántas empresas tengo acá que estén entregando productos circulares y que yo tenga acceso a proveedores con soluciones más sostenibles, a mejoras operativas y de gestión que sean más sostenibles, y a manejos correctos, obviamente, de los residuos? Entonces, esto tenemos que verlo siempre desde un ecosistema. Estoy comenzando ahora una asesoría a un gremio gastronómico acá en la región de Coquimbo. Y ellos venían con la idea inicial de que queremos vender nuestros residuos plásticos.
Y en verdad no tenían hecha primero una línea base de cuáles son, qué cantidad, qué tipo. Y uno piensa, uno dice, yo puedo reciclar todo, total, lo dejo en un lugar que dice reciclaje. Y son muy pocos los plásticos que finalmente podemos reciclar con las tecnologías actuales. Entonces, cuando logramos unir a estos 8 o 10 empresarios, hacer los levantamientos de sus líneas base, pudimos incorporar entonces con empresas de la región que se enviaban los residuos a 500 kilómetros de acá a ser trabajados, y ya tenemos un modelo de negocio que funciona en la región, propio. Entonces, necesitamos obligadamente agregar demanda y generar vinculación, incluso más que vinculación, articulación. Porque en la economía circular no sirve solamente tener a alguien que tenga un residuo, una problemática, y a otra organización con una solución. Necesita generar estos modelos de negocios circulares, irlos iterando, y para eso es fundamental articular a los actores del ecosistema para su participación en modelos de negocios circulares. Entonces, si yo tengo temas de residuo, no soy yo quien tiene que encargarse de eso. Tenemos a otras empresas, y si no es rentable que sea solo con mi residuo o solo con los insumos que yo necesito, tengo que agregar demanda. Y para agregar demanda, no hay nada mejor que colaborar. Y lamentablemente, desde pequeños, nos han enseñado demasiado a competir y poco a colaborar. Exacto. Ahí, el mundo colaborativo es más sostenible. Entonces, ahí creo. Y bueno, nombraste algo recién que era muy importante, un tema de logística. Entonces, estamos pensando mucho en la frase economía circular, pero bueno, cuando conlleva logística, colaboración, unión de compañías, personal, o sea, colaboradores que estén enfocados en el proyecto, o sea, que tal vez tenga que generar hasta un puesto de trabajo adicional, ahí es cuando se empieza a trabar y a complicar las cosas. Entonces, digo, creo que el secreto de esto es entender el mundo colaborativo, sostenible, y sobre todo que somos personas y que hacemos un bien a la humanidad. No, Iván, que vos que estás con ellos trabajando, ¿qué desafío? Bueno, os estaba escuchando atentamente y creo que Cristian le ha dado la clave. En este aspecto, la colaboración, que cada uno tenga claro lo que puede y no puede hacer, lo que permite hoy día la tecnología, lo que no permite, y cómo poder hacer de eso una ventaja para que el empresario no lo sienta como un coste. Como bien decía antes, una empresa tiene que asumir muchos esfuerzos y al final no te queda ya tiempo en el día para pensar en cómo mejorar tu proceso. Así que en conseguir traducir eso en beneficio, en algo que sea interesante, ahí es donde está el desafío. Sí, sí. Y bueno, y también desde tu participación, bueno, con los expertos en redes, LinkedIn, todo esto, creo que se puede llegar a un mundo diferente, ¿no? Porque unir esos dos mundos, cómo comunicarlo eficientemente, cómo, o sea, lo que hace la empresa de Cristian, más lo que necesita la empresa de un tercero, cómo unimos todos estos mundos para que sea algo que realmente se entienda y que podamos llegar a ese gran desafío que es la colaboración. Porque me parece que la colaboración es más desafiante que la economía circular o de conseguir actores que les interese ser sostenibles, porque el problema es cuando tenemos que colaborar entre empresarios. Solo si hay incentivos que sean buenos, positivos, podremos avanzar por ese camino. Si no hay incentivos, no tendremos avances considerables en este área. Así que ahí tenemos ese gran desafío. Mira, Juan Iván, respecto a eso, nosotros estamos desarrollando el producto turístico circular de Chile con varios empresarios acá de la región. Y uno de los principales puntos que tenemos que tener claro, y que cuando implementemos economía circular, no hay una receta. Eso es lo primero. Entonces, acá no hay solamente un manual para decir yo voy a hacer esto, esto y esto, y me circularicé. Cada caso es muy distinto. ¿Y cómo nosotros podemos hacer que las empresas valoren la implementación de economía circular? Primero, no aumenten sus costos dedicándose a negocios que no son su negocio. Eso es lo primero. Segundo, yo busco soluciones en el ecosistema. Tercero, debo poder transformar estos esfuerzos de circularidad, que no me representen mayor costo, en atributos de valor para mi producto. ¿Y cómo genero esos atributos de valor que sean demostrables frente al mercado? Trazabilidad.
trazabilidad y metodologías. Tenemos buena metodología hechas por el norte global, para el norte global y para empresas grandes. Bajar esa metodología a PYME es un trabajo que llevamos un par de años desarrollando y nos ha permitido que empresarios de forma simple lleven una trazabilidad, tengan registro de lo que han hecho en aumentar su circularidad y eso, la comunicación de esto, bajo estas metodologías, les permite generar atributos de valor concretos, reales y comunicables a sus clientes, a sus proveedores y a sus grupos de interés. Qué bueno. La verdad, muy, muy claro, Cristian. Súper agradezco. Bueno, Iván, cómo te luciste con el invitado. Te agradezco mucho en este espacio que siempre tenés y sabes que es tu casa. Y también te agradezco a vos que nos dones parte de tu tiempo. Y la verdad que para cerrar con una frase, creo que está muy buena esto de la colaboración y de la trazabilidad, porque lo que no podemos medir, no podemos cambiar ni mejorar. Entonces está bueno como para darle un pequeño cierre si están de acuerdo y les agradezco muchísimo a ambos. Muchísimas gracias, Juan, y muchas gracias también a toda la audiencia y a Cristian también que ha estado hoy exponiendo aquí con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación. Que tengan muy buena tarde. Los invito a todas las pymes a sumarse al camino de la economía circular y el desarrollo sostenible. Esta transición verde va a entregar mejores rentabilidades para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Después, si quieren pasar información o blog o lo que sea, de la mano de Iván, lo pasan aquí. Sabes que nosotros lo promocionamos, lo publicamos en los posteos que hacemos. Así que, con todo gusto, siéntanse que es el espacio de ustedes y serán siempre bienvenidos. Así, la verdad que Cristian, vos o tu socia, bueno, de la mano de Iván, como bien les decía, que es el espacio de él. Así que muchísimas gracias, Iván, y muchísimas gracias, Cristian, también. Cristian, muy buena tarde. Muy buenas tardes para ambos. Bueno, ahora les pido un corte, otro lujo que nos dimos con Iván Calvo Prieto, siempre CEO de Light ABN, y hoy con su invitado, Cristian Cádiz, consultor senior de sostenibilidad y socio de Aporto Consultoría. Con esto que les digo gracias, nos vamos al corte y volvemos con Pymes Internacionales. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. ¿Pensás en tu salud y la de tu familia? Pensá en MGN Salud. MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas, con centros y laboratorios de primer nivel. Envía un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y asesórate con un ejecutivo. Ahora, en MGN Salud, podés aprovechar tus aportes. Envíanos durante las 24 horas un WhatsApp al 11 40 46 27 27. Recordá, MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEMP, número 117924. En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día. 100 nuevos primeros días, 100 nuevos edificios educativos. La educación como prioridad, con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacunas. Más info en argentina.gov.ar/activavacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. La realidad PYME en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país. Grande la realidad PYME y qué mejor que con Marcelo Bernstein desde el Paraguay que nos visita el CEO de Next Media, qué grande, ¿eh? ¿Cómo va, Marcelo? Han pasado cosas, ¿no? Pasaron cosas. Vaya Payra, buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, nos pasaron cosas con Racing también, pero de ese tema no hablaremos. Bueno, felicitaciones a todos mis amigos de la academia. Mi viejo era de Racing, así que es un club que le tengo
mucho cariño, una hinchada fantástica, y felicitaciones porque participaron de la Copa de Campeones sin ser campeones, así que los milagros existen y me alegro muchísimo que hayan sido beneficiados. Impresionante, yo si fuera Riquelme y nos metemos en Paraguay, estaría juntando plata para comprar a Facundo Tello. Lo quiero en mi equipo. Sí. Es jugador, por Dios. Tremendo. Lo quiero en mi equipo, hago pan y queso y lo elijo al primero, mirá. Qué grande. Bueno, pasaron cosas, en Paraguay siempre pasan cosas. La verdad que es un lindo país para no aburrirse. Pero lo primero que pasó es que el presidente se fue de gira a España, se reunió con el rey, con la reina, con el presidente español, volvió antes de ayer y hoy se volvió para Alemania, porque la verdad que no existe en la agenda paraguaya la posibilidad de quedarse un día en tránsito para no gastar en volver al país para irse a las 24 horas. Pero firmó un acuerdo con España muy interesante, ya hablando de negocios, para evitar, para eliminar la doble tributación. Por lo tanto, si los congresos de ambos países lo aprueban, se termina la doble imposición tributaria para las empresas españolas instaladas en Paraguay, para los productos paraguayos que lleguen a España. ¿Qué pasó también? Pasó que la Cámara de Diputados presentó un proyecto y lo aprobó, lo pasaron a la Cámara de Senadores y lo aprobaron, y lo pasaron al Poder Ejecutivo y lo vetaron. ¿De qué se trataba el proyecto? De deducir el 100% el IVA para los profesionales independientes. Los gremios empresarios se manifestaron absolutamente de acuerdo, claro está, porque acá en Paraguay la informalidad en la economía está a la orden del día, hay mucho contrabando, mucha venta en negro, y la formalización es algo que piden a gritos todos los sectores comerciales y de servicios e industriales. Hoy se anunció que se vetó esa ley y el gobierno modificó el decreto de modernización tributaria para, y en lugar del 100%, la deducción va a ser del 30%. Ah, pero bastante. Por supuesto, como acá, como en muchos lados, los gremios empresarios van donde sopla el viento y a veces hacen jueguito para la tribuna, pero cuando están dentro de la cancha ya no son tan hábiles. Estaban todos en la foto al lado del presidente y del ministro cuando anunciaron esto. Los mismos que estaban a favor y hacían lobby por el 100%, hoy estaban con cara de más felices que Copetti y Gago estaban hoy en la foto. Hoy tenían cara de 30, como el otro día tenía cara del 100, es lo mismo. Sí, es la misma expresión facial, digamos. Ahora, ¿qué incluye la ley de modernización tributaria para deducir el IVA a los trabajadores independientes? En la compra, interesante igual, el 100% hubiera sido el ideal, pero es muy interesante también, bromas aparte, se puede deducir el IVA en la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas hasta un 30%, alquileres de oficina hasta un 50%, siempre y cuando también sirvan de vivienda para el trabajador independiente, con lo cual en épocas de home office post-pandémicas... Claro, trabaja en su casa, claro. Claro, es fantástico. Se puede deducir el IVA hasta un 50% de los servicios básicos, es decir, electricidad, agua, alcantarillado, recolección de residuos, telecomunicaciones, siempre y cuando estén destinados a la prestación del servicio gravado, ¿verdad? Los gastos en salud personal, incluyendo medicamentos, tratamientos médicos del contribuyente y pago de la medicina prepaga, que acá la salud es carísima, todo lo relacionado con salud es muy caro, la capacitación o especialización relacionadas con el servicio que presta el profesional independiente o el trabajador independiente, también se puede deducir. Se puede deducir también el mantenimiento, la remodelación o la refacción de la oficina barra vivienda,
los útiles, los muebles, los enseres de la oficina, servidores, equipos informáticos, equipamiento profesional, herramientas y también incluyendo su mantenimiento, la vestimenta, siempre y cuando sea acorde a la profesión oficio, por ejemplo, si te tenés que comprar trajes porque tu profesión así lo requiere, guardapolvos, calzados especiales, equipamiento de seguridad, la contratación de servicios de publicidad y marketing, la subcontratación de servicios profesionales destinados para la prestación del servicio grabado y finalmente los repuestos, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y seguros de los vehículos destinados a la prestación del servicio. O sea, no es el 100% ideal, pero es fantástico si esto se termina aprobando. ¿Por qué se digo esto? Porque este fue una modificación al proyecto de ley que hizo el Poder Ejecutivo y vuelve a Diputados, que fue la Cámara donde se originó el proyecto primigenio, y ahora Diputados tiene que aprobar o necesita una mayoría especial para bajarle el pulgar. Claro. Por los pasillos bueno. Se dice que todos felices con el 30% y todos van a tener la misma cara en el Congreso de 30, bien al igual que los gremios empresarios. Sí, pero estas cosas van a... ¿Tiene estimado cuánta gente van a blanquear? O sea, ¿cuánta gente se va a sumar a esta salida de la informalidad? Seguramente hay un estimado, yo ahora no lo tengo presente y no quisiera darte un número. No, ahora. Si me equivocara en un 5 o un 10% lo diría tranquilo, pero me puedo equivocar por mucho. Pero la informalidad acá es muchísima, claro. En todos los aspectos. Entonces, seguramente esto iba también, yo creo que aún con el 30% igualmente siempre nos va a convenir pedir la factura ahora en el supermercado que no pedirla. Deducir un 30% en alimentos y bebidas, que realmente incide mucho en el día a día del trabajador independiente, por ejemplo, va a ser algo que se va a poner en práctica, aunque no sea el 100, repito. Y todos los demás gastos que están incluidos, que te conté recién, hacen al quehacer cotidiano del trabajador o del profesional independiente, así que por donde lo mires, yo entiendo que es conveniente hacerlo en blanco más que en negro. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, la verdad, Marce, como siempre, un lujo, te súper agradezco, y espero que ya la próxima nos olvidemos del mal trago del fin de semana. No pasó nada. A ver, si lo hubiéramos ganado, hubiéramos celebrado, pero no era lo mismo que un campeonato. Ya tenemos dos. Este era algo inventado. Viva el marketing, viva el negocio deportivo. Sí, el deporte pasa por otro lado. Todos contentos. Nosotros ganamos dos, Racing ganó uno. Y hay otros que no ganaron nada y se sienten grandes. Así que No se me ocurre de quién podría estar hablando, pero bueno, lo voy a pensar, después el próximo lunes te digo. No sé, es que vos sos una persona íntegra, sos bien gallardo, entonces deberías deberías haberlo adivinado, pero bueno, tarea para los próximos 15 días. Si alguno de ustedes que está escuchando está por Paraguay, Argentina está por Paraguay o va a venir en estos días, recuerden, este miércoles pasado mañana tenemos censo nacional, porque acá lo hacemos a lo paraguayo, en lugar de hacerlo un domingo, estamos todos en casa, asueto nacional, feriado nacional, el miércoles, así que si vienen a hacer negocios el miércoles, mejor la semana que viene, mejor la próxima semana, cambien el pasaje. Busquen algo lindo en Netflix, y si quieran, jueves y viernes tenemos una muy buena exposición, que es la Expo Paraguay-Brasil, 13ª edición, que es la feria de negocios más importante bilateral que tiene el país. Se esperan negocios por arriba de 150 millones de dólares, vienen cerca de 200 empresarios brasileros, entre directivos de empresas, funcionarios, etcétera, así que va a ser muy interesante, y termina cada noche con el Campeonato Nacional de Caipirinha, donde se elige cuál es el local gastronómico de Asunción que prepara la mejor versión del trago clásico
del Brasil. Así que los esperamos ahí. Yo voy a estar tomando. Trabajando por ahí. Así digo, trabajando. No tomando, perdón, trabajando. No, obvio. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo Benestay, socio de Mix Media desde Paraguay. La verdad, un lujo que nos damos y me encanta tenerlo como siempre. Y muchas gracias, Marce. Nos vemos en la próxima emisión. Y gracias. Ahora les pido, por favor, la placa de Consejo de Expertos y presentamos a Ricardo Chulín. Consejo de Expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria. Ahí estamos, tengo el gusto de presentar a Ricardo Chicolino, del Estudio Chicolino y Asociados, con el tema blanqueo, nuevas medidas. Ay, Ricardo, ¿qué pasa? Buenas tardes, Juan, buenas tardes, Marcelo, ¿cómo están? Bueno, vos sabés que el 23 de agosto, ya lo comentamos en este espacio, se reeditó la ley del blanqueo que había culminado en el año 2021. Es decir, que por 360 días, a partir del 23 de agosto, se puede volver a blanquear con los beneficios del blanqueo, ¿no? Y los beneficios del blanqueo son que desde el 23 de agosto al 19 de noviembre, el blanqueo cuesta un 5%. Desde el 29 de noviembre desde el 19 de noviembre a febrero del 2023 cuesta un 10%, y de febrero a agosto del año que viene un 20%. Pero el tema es que este blanqueo es el blanqueo de la construcción, o sea que se puede blanquear dinero para invertir en la construcción. Ahora, cuando se sancionó el presupuesto en la Cámara de Diputados, se aprobó una ampliación del blanqueo, porque hasta hoy el blanqueo es destinado a la construcción de inmuebles nuevos, de inmuebles que están en construcción o que están terminados, pero inversión en la construcción propiamente dicha. A partir de la aprobación del presupuesto, la ley contempla dos alternativas más de blanqueo, que son la compra de inmuebles usados y el blanqueo de dólares para destinar al pago de importaciones. Entonces, como es de conocimiento, nuestro país tiene grandes dificultades en este momento para mantener una reserva en dólares considerable, ¿no? Se dice que las reservas en dólares en este momento alcanzan para 3 semanas de importaciones. Entonces, claro, esto frente a los 300 mil millones de dólares que tiene de reserva Brasil. Aparecemos un chiste. Sí, tal cual. Pero más allá de estas consideraciones, desde hace un tiempo que venimos escuchando en el ámbito del gobierno nacional que el que quiere importar va a tener que usar sus propios dólares. Que el Estado no va a vender más dólares para pagar importaciones a un precio de dólar oficial. Bueno, y esto ya lo venimos observando desde hace un tiempo. Se han implementado medidas tendientes a limitar las importaciones de bienes de consumo, ¿no? Y con este blanqueo, cuando la ley se promulgue y el blanqueo se reglamente, los contribuyentes van a poder blanquear dólares, depositarlos en una cuenta en dólares y destinarlo al pago de importaciones. Y esta va a ser la realización de este anuncio que desde hace un tiempo
viene dando el gobierno de que aquel que quiere importar va a tener que utilizar sus propios dólares, que teóricamente los tiene guardados en algún lugar y no declarados. Porque recordemos que el blanqueo es para dólares que no estén declarados a la fecha, ¿no? Así que bueno, esta es la novedad, y además recordar que el blanqueo resuelve problemas impositivos, es decir, aquellos que tengan problemas con la AFIP, es decir, que la AFIP le haya determinado un ajuste y que ese ajuste no esté firme porque aún no venció el plazo para contestar o porque está apelado, con el blanqueo pueden resolver esos temas. Y realmente en ese aspecto el blanqueo es muy barato, porque suponiendo un contribuyente al cual le ajustaron algo muy común en los últimos tiempos, facturas apócrifas, ¿no? Ese contribuyente tuvo un ajuste del 56% de impuesto, más los intereses, más la multa, está arriba del 100%. Blanqueando dinero y pagando el 5% resuelve ese gran problema, que hoy no hay planes de pago para pagarlo, o no hay planes hay planes de pago muy cortos para pagarlo, y con el blanqueo resuelve ese gran problema, ¿no? Entonces, no solamente para importar o para comprar departamentos o comprar inmuebles y construcción, sino también para resolver problemas preexistentes. Así que, bueno, a los que nos escuchan, que consideren esta situación que es una oportunidad. Claro, como decimos siempre, crisis es sinónimo a veces de oportunidad. Dentro de toda la crisis que hay y todo el ahogo fiscal y financiero que, como siempre lo hablamos con vos, con Ale Cuquiara, esta podría ser una oportunidad para blanquear y, por otro lado, para poder subsanar algunos problemas que tengan si los han hecho alguna inspección de esas pesadas. Así que, Ricardo, como siempre, un lujo. Ahí nos podemos quedar. Ahora vamos a pasar a escuchar un audio de Diego Núñez, que está ahora, nos dejó un audio hoy del Consejo de Expertos, abogado del Estudio Núñez y Asociados, porque tenía miedo a vos, me parece, Diego. Entonces, consejos generales para contratos comerciales. Quería dejar un tema específico grabado, que era esto, que la verdad que es muy interesante, porque muchas veces las pymes fallamos en el tema de los contratos comerciales, así que les pido que nos pasen ese audio, y muchas gracias, Ricardo, como siempre, y bueno, obviamente invitado a quedarte al consultorio. Gracias a vos, Juan. Un abrazo y a vos y a todos los oyentes. Gracias. Ahí les pido el audio, por favor, así vamos directo contigo. Hola a toda la audiencia. Bueno, otra vez ausente con aviso. Perdón por dos ausencias seguidas. Bueno, otra vez tuve un compromiso que no me permite salir en vivo, pero bueno, dejo este audio para que puedan pasar el consejo de expertos y algunas herramientas. Hoy pensando sobre todo en contratos comerciales, más que nada de la parte internacional, y estrategia para todos los clientes que nosotros tenemos bastantes, y también dentro de nuestra alianza, es un tema muy recurrente, que operan en mercados volátiles e internacionales. Nosotros, bueno, como quizás ya fuimos diciendo en otros programas, pero el público se renueva, somos parte de Alliott Global Alliance, que es una alianza internacional de abogados y contadores que está presente en 95 países con más de 200 firmas entre todos los hubs de negocios en donde está presente. Con lo cual, tenemos, o sea, es una alianza que trabaja mucho con actividad internacional. Y bueno, de alguna manera tenemos una publicación que está saliendo todos los meses que habla de las tendencias y las cosas a las que sugerimos que presten atención en materia de derecho y contable a los clientes en forma general. Obviamente en cada jurisdicción eso se profundiza, pero hay algunas guías generales que, bueno, que si les interesa leerlo y saben leer inglés, pueden consultarlo directamente en la página de Alianza o ver la página del estudio en estudionunes.com.ar/blog. Van a encontrar las versiones en castellano de todos
los artículos que van saliendo nuestros y de la Alianza. Esto, bueno, este número de la publicación es parte de, o sea, viene del grupo de derecho especialistas en negocios internacionales de la Alianza, un grupo de abogados que bueno, se especializan justamente en estos temas y que, bueno, que busca básicamente esta entrega tratar de que las empresas se puedan proteger a ellas mismas y sus negocios de los vaivenes que estamos viendo en todos los mercados internacionales y en la economía en general. Después de una pandemia vino una guerra, tenemos un montón de situaciones que están pasando que bueno, que hacen que no sea tan fácil como antes poder llegar y terminar negocios en forma habitual o incluso con ciertas irregularidades o informalidades que antes quizás no pasaba nada, pero hoy en día cada vez es más riesgoso no hacerlo con un documento adecuado. Respecto, bueno, uno de los ejes de trabajo es la negociación de los precios. Tenemos un costo creciente en materias primas y repuestos. Basta ver el tema del precio del petróleo, de la energía, la escasez que está habiendo en Europa y bueno, en todo el mundo, lo que pasó con el petróleo ni bien Rusia invadió Ucrania. Y bueno, y eso también llevado a distintos tipos de insumos, ¿no? Es fundamental para todos los que estén dentro de la cadena de valor poder asegurarse de incluir una cláusula relativa a la fluctuación de precios. Esto en negocios internacionales, antes el dólar era dólar, no tenía inflación, no importaba, pero hoy en día que estamos viendo inflación en dólares en forma general y algunas cosas puntuales con mucha variación en sus precios, que a veces es algo esencial para poder producir, tenemos esta recomendación en donde no es necesariamente, nosotros que vivimos en inflación estamos más acostumbrados, pero para un mercado internacional quizás es algo novedoso. No necesariamente es decir, bueno, este es el precio para siempre, sino decir, bueno, este es el precio y se ajusta de tal manera. En este sentido, un apretón de manos y decir que nos vamos a sentar a negociar si pasa algo no es suficiente. Todos necesitamos previsibilidad, tanto del lado del proveedor como del lado del cliente o bueno, quien va a transformar ese insumo. Y bueno, es necesario el trabajo interdisciplinario también en este tema, ¿no? El contador probablemente diseñe la cláusula de actualización y el abogado la va a explicar e instrumentar con un ojo muy puesto en las distintas jurisdicciones en donde tiene que aplicar esta actualización y también en donde se ejecuta el contrato y demás condiciones, que siempre en este tipo de casos es uno de los temas más difíciles de analizar. Obviamente, bueno, en cada país tenemos distintas legislaciones orientadas a proteger los negocios y reducir el litigio comercial y bueno, en este caso obviamente va a ser importante ver en qué jurisdicción nos encontramos, sea la pactada o la que corresponda por el tipo de contrato, y bueno, y qué puede pasar con estas cláusulas de actualización y demás. Por ejemplo, puede existir, como existió acá durante mucho tiempo, una ley como la de convertibilidad que prohíbe la indexación, y bueno, distintas circunstancias que pueden ir ocurriendo en distintos momentos en los ordenamientos jurídicos. El segundo punto donde estamos recomendando poner el ojo es en el tema de las obligaciones contractuales, ya que tienen un alto impacto sobre los vínculos comerciales, tanto la economía como la geopolítica, la salud de la población y demás. Esto lo vimos, como decíamos decía en la introducción, en el último tiempo muy muy reflejado casi en todos los estratos de la sociedad, pero bueno, particularmente tiene interés en este sentido el tema de los contratos comerciales. Es cada vez más relevante que los derechos y obligaciones estén claros y que puedan resolverse de acuerdo al contrato sin que sea una sorpresa para nadie. Además, siguiendo un poco con derechos y obligaciones, nos encontramos siempre en cada contrato que hay cláusulas clave y que son fundamentales en cada contrato. Hay muchas que, no digo que son de adorno, pero que quizás no hacen al negocio, al fondo del negocio o a lo más importante, pero hay algunas que quizás son fundamentales, que cambian totalmente el negocio y pueden incluso hacer que sea un negocio a pérdida.
Entonces, lo que recomendamos en cada contrato, sobre todo en estos tiempos, es analizar dentro del contrato cuáles son las claves y cuáles son las cláusulas claves y cuáles dentro de todos los contratos que firma una compañía son los contratos fundamentales y hacer un trabajo de revisión específico sobre estos. Entonces, una vez que nosotros detectamos cuáles son y qué tenemos firmado, además de lo que queremos firmar a futuro, detectarlo, evaluar, a ver qué pasa en la circunstancia, en la situación actual con estas cláusulas, qué pensamos que puede pasar y obviamente en algún caso que creemos que realmente puede ser un riesgo para la empresa, sentarnos a renegociar. Obviamente, quizás hay contratos que firmamos en 2010 y la circunstancia era completamente diferente. Y bueno, nosotros, tras una pandemia, obviamente, por ejemplo, las cláusulas de fuerza mayor que antes no, la verdad que no, o sea, no se aplicaban nunca y se ponían por las dudas, hoy cada día son más miradas. Que bueno, que fue lo que hablamos la vez pasada respecto a la última entrega de Trends, que es esta publicación de la alianza. Entonces, bueno, realmente no debería llamarle a nadie la atención que quizás alguna cláusula requiera ser renegociada en la circunstancia actual. Y bueno, obviamente uno de los puntos fundamentales es que hay que asegurarse que todos los derechos y obligaciones que tengamos en el contrato cubran las necesidades fundamentales del negocio que queremos hacer. Por último, como último punto, tenemos la seguridad. Obviamente, bueno, como decíamos, hubo interrupciones a nivel global de cadenas de suministro en los últimos 2 años, cosa que no había pasado, diría que en las últimas décadas, de esta forma. No sé si el último siglo quizás es mucho, pero realmente fue una circunstancia excepcional y es un tiempo muy raro el que estamos viviendo. Bueno, como decíamos, obviamente las cláusulas de fuerza mayor tienen que estar sí o sí. Para protegerse hay que incluirlas y hacerlas lo más específicas posibles, pensando en que quizás no todo hecho de fuerza mayor nos afecte. Puede ser que quizás en algún sector, por ejemplo, la fuerza mayor no sea, por ejemplo, como el sector de salud, la pandemia no fue un motivo de rescindir el contrato, fue un motivo de quizás acelerar el contrato. Necesito el doble de insumos, no es que necesito dejar de comprar insumos. Entonces, bueno, obviamente tienen que quizás tener un poquito más de pensar concretamente en esas cláusulas, y es un desafío para los equipos legales porque no sirve hoy en día copiar y pegar una cláusula de fuerza mayor. Después, bueno, obviamente hay que, como decíamos, revisar todos los contratos que tenemos vigentes para evaluar los potenciales riesgos. Para nosotros esto es fundamental porque podemos estar con un contrato firmado que puede ser que de buena fe lo podamos resolver, pero nos tenemos que regir por el texto del contrato y en este mundo que tenemos hoy en día tranquilamente puede pasar algo que haga que ese contrato que quizás firmó alguien en los 90 o en los 80 termine siendo perjudicial para la empresa, y obviamente en caso de reclamo o cualquier problema hay que regirse por lo que dice el contrato. Entonces es una contingencia que quizás no estamos viendo. Y bueno, obviamente la recomendación es siempre trabajar con abogados que puedan estar al tanto de las distintas definiciones que pueden tener algunos términos en los distintos idiomas y distintas jurisdicciones, porque bueno, quizás algo que nosotros entendemos de una forma en otra jurisdicción tiene otra acepción. Nos pasa con el idioma común, digamos, que bueno, que quizás en España le dicen de una forma algo que nosotros decimos distinto. Nuestra recomendación siempre es que cualquier contrato internacional esté al menos revisado en su texto final por alguien de al menos las dos jurisdicciones en donde puede llegar a tener algún tipo de injerencia o interpretación, para evitar justamente, por un lado, primero el malentendido que puede surgir entre las partes, ¿no? Pero fundamentalmente para saber qué es lo que realmente va a leer el juez de la jurisdicción que vamos a tener, que va a regir el contrato al momento de analizarlo. En ese sentido, bueno, Alliot obviamente brinda un modelo de servicios que es beneficioso porque, o sea, si alguien, un cliente mío, tiene un contrato que está firmando en Inglaterra y quiere saber qué interpretación hace el juez de un contrato escrito en inglés con respecto a
tal cláusula, tal obligación, nosotros tenemos la posibilidad de acercar un estudio de ese país para que le diga exactamente los antecedentes jurisdiccionales y todo lo que hace a la ley que puede llegar a tener incidencia sobre el contrato que está por firmar. En ese sentido, bueno, como decíamos, está en 25 países, 200 firmas que están incluso en 300 centros de negocios a nivel mundial, que bueno, que todos tenemos una norma de servicio, un estándar, una comunicación clara y con transparencia. Y la verdad que en mi experiencia, siempre que colaboré con otros profesionales de Alianza, son todos de excelencia técnica absoluta, con lo cual, de alguna forma, no es que te estoy mandando a buscar en Google, sino que te puedo, o sea, nos podemos referenciar entre nosotros a un estudio, a un colega que yo sé que va a atender el tema como si fuera yo, pero con la experiencia del caso de la jurisdicción. Así que bueno, les dejo esas previsiones para quizás los oyentes que están pensando en negocios internacionales o que por ahí tienen contratos firmados con el exterior. Y bueno, como siempre, quedo a disposición por lo que puedan necesitar. Les mando un gran abrazo y les deseo un buen fin de programa. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada de los Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Consejo de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria. Grande, ahí estamos nuevamente. Bueno, qué bueno lo que dijo Diego Lunes, y vieron el tema del blanqueo con Ricardo Chicorino, lo que estamos haciendo desde Paraguay, el tema de Chile con, bueno, la sostenibilidad, sustentabilidad, economía circular. La verdad que tremendo todo cómo se está moviendo la región, y son temas que al margen de los temas políticos es así. No hay ningún problema. Yo lo que quiero ahora es presentarles a nuestro último invitado, a ver si Cristian se estaba conectando justamente. Es Cristian Benson, emprendedor y fundador de la Asociación del Bambú Argentino. Hace más de 10 años viene trabajando para que el bambú tenga su espacio en el mercado local. ¿Cómo te va, Cristian? Un gusto estar contigo. ¿Cómo están? Un gusto. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, me alegro. Acá estamos en Misiones. Qué grande, Cristian, desde Misiones. Hoy tuvimos gente desde Paraguay, desde Chile. Bueno, en este caso, ahora estamos en Argentina, en Misiones y Buenos Aires, estamos bastante conectados por todos lados, lo que la tecnología nos permite, así que está muy bueno. Tal cual. Contanos un poquito cómo nace, vamos a decir, es algo muy noble. A mí me encanta el bambú por cómo crece, cómo cubre, pero bueno, ustedes seguramente le encontraron muchísimo más, pero realmente es muy, muy noble, porque una vez que emprende, te acompaña por mucho tiempo. Así que la verdad que me gustó, me sacó una sonrisa cuando vi que iba a hablar con vos. Pero, bueno, contame vos cómo llegaste a este amor por el bambú y bueno, y ya más de 10 años con este emprendimiento, ¿no? No, sí, muchísimo tiempo. Ya de chico, mis primos me hacen notar ahora que siempre me habían gustado las cañas del fondo de la quinta de ellos, viejo.
y que yo estaba allá, ya se ve que estaba como predestinado a que vivía en el cañaveral de ellos. No, yo tengo una propiedad acá en Caraguatay, en Misiones, y teníamos un bambú, una tacuara que nos invadía, permanentemente nos invadía. Y un día, lejos de dejarme de preguntarme cómo me la podía sacar de encima, empecé a pensar que esto que podía servir para algo. Decía, pero este es un material que puede servir para algo. Entonces empecé a analizar un poco, por supuesto, entré en internet, y ahí se me abrió un mundo, y terminé viajando a Colombia, a Ecuador, a México, a países que tienen más que ver con nuestra idiosincrasia respecto a lo que es el bambú, ¿no? Y después me empecé a encontrar que acá en la zona, en Corrientes, en Misiones, en todo el litoral, había una cultura del bambú que fue como desterrada. En un momento se empezó a dejar de lado porque el pino era más fácil, porque, qué sé yo, por un montón de motivos, por desconocimiento, por comodidad, como todo. Y después me empecé a encontrar con gente local de la zona que hace años que también trabajaba en bambú, y eran todos esfuerzos individuales que no, por ahí a veces no llegaban a buen puerto. Entonces me ocurrió hacer la asociación como para poder unir todos esos pequeños esfuerzos en lograr una cadena productiva del bambú, una cadena comercial seria, que pudiese mover volúmenes más interesantes, más allá de la parte de ecología, hacerlo legal, yo siempre digo que esta es una tarea de evangelización, porque la gente no termina de entender lo que es el bambú, hasta que vos le hablás del bambú, le empezás a decir las bondades que tiene, todo lo que puede hacer con el bambú, y ahí le empieza a cambiar la cara, porque es un producto que fue bastante bastardeado. Plaga, la caña, planta invasora, plaga, esto y otro, pero no lo ven como con todas las bondades, desde el punto de vista del material, ¿no? Claro, el material, ¿para qué se usaba? Para un cerco, para un mueble, todo algo transitorio, efímero. Y el bambú, si vos, como el pino, igual, como la madera, si vos la tratás y con preservantes, con cosas que realmente estén bien ellas, la pintás, dura cientos de años. Acá yo he encontrado en Corrientes techos de tacuara perfectamente vivos, útiles todavía hasta el día de hoy. Antes que nada, te quiero comentar que el bambú no es, o sea, todas las cañas que vos ves, que uno ve por ahí, todos son bambusas, todos son de la familia del bambú. Hay 1.600 especies distintas de bambú. Desde el bambú chiquito, el bambú finito, el tacuapí, tacuarembó, tacuapuzú. Hay 1.600 clases. Depende del lugar, crecen. Tenés el sur, que tenés el coligüe, es una caña maciza. Hasta el norte tenés la chacoensis, que es el tacuaruzú, son nativas. No, hay muchas exóticas, pero hay tacuaras nativas, dentro de estas, útiles, perfectamente explotables racionalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Y son plantas que vos las plantás y al cabo de 5 o 6 años ya tenés una producción estabilizada, que vos cortás y vuelve a salir otros nuevamente, un brote, cortás y brota, todos los años tenés brotes. Identificás esos brotes, entonces todos los años después tenés cosechas. Todos los años tenés una cosecha de si es de mata, tenés 3-4 palos por mata, y si es invasor, bueno, lo que vayas sacando. ¿Para qué se puede usar el bambú? Lo industrializás, en China hacen vigas monstruosas armadas, los brotes se comen, puedes alimentarte con el bambú. Con las fibras puedes hacer textiles. Hay unas
textiles de bambú que son súper suaves, son hipoalergénicos, no se apelmazan, son antiacaricidas, no sé cómo se dice, pero son antiácaros, antihongos, naturales, no, sin ningún tipo de proceso ni nada adicional. Y después, para la construcción, bueno, es una construcción extraña, si la querés poner de alguna manera, porque son construcciones, edificios que puedes hacer en base a bambúes, que lo que hacen es seguir el crecimiento natural del bambú. No puedes imitar la arquitectura lineal de la madera y del ladrillo con el bambú, porque es ligeramente distinto. Porque claro, las presiones, las compresiones, todas las fuerzas se soportan distinto con el bambú que con la madera, que con algo por el estilo, o con un hierro. Pero bueno, puedes construir, puedes. Hay puentes, hay catedrales hechas de bambú, hay, no sé, hay viviendas sociales, viviendas lujosas, pisos, muebles, bueno, los usos son infinitos, la realidad es infinito. Tenés que empezar a concentrarte para no marearte, ¿no? Con tanta variación. Claro, cuando vos me decías para la construcción, por ejemplo, el tema de las vigas, que tiene que procesar el bambú, lo transforman en otra cosa, o la misma caña las van poniendo, tejiendo de una forma como para que quede como una viga, o es un proceso industrial en base al bambú, por ejemplo. Hay varios procesos. Uno que es el proceso, lo que se llama el bareque, que es lo que nosotros conocemos en Argentina más parecido a lo que es el adobe, que lo que haces es abrir el bambú con una hachuela, se abre como si fuese una tabla y se pone como si fuesen tablas, el bambú abierto, y ahí después se revoca con una suerte de con metal desplegado y después un cemento liviano o un revestimiento liviano, o con barro, como un bareque, como un adobe común. ¿Adobe? Sí, como si fuese un adobe. Una, requiere una explicación mayor, pero para que sea más simple es como una especie de adobe local. Después, otra manera es sobre el bambú cortarlo en latillas longitudinales, hacer como y después pegarlas, las enderezás con una canteadora, y después las vas pegando una con otra hasta hacer la viga que se te ocurra, o la tabla que se te ocurra, como si fuese, puedes hacer las cruzadas como si fuese una madera terciada, donde cruzas las fibras, o longitudinales. Bueno, en Indonesia, en Asia, hacen unos paneles espectaculares con esa tecnología. Que acá en Argentina también lo hacemos con pino. O sea, el finger joint, que son pedacitos de madera pegados unos con otros, para aprovechar la madera. Con el bambú es la misma tecnología, se pega uno con otro, con un pegamento adecuado, se pega uno con otro y lográs las tablas del tamaño y la dimensión que la prensa te permita, que las herramientas te permitan. Claro, y este proyecto pues yo había leído que están viendo un marco jurídico, la ley que establezca que esta actividad esté supervisada. ¿Ya esa fue presentado, ya salió, o están queriendo que salga esa ley? Eso es lo que no entendí. Venimos presentándola año a año, estamos intentando, pero hay intereses contrapuestos, los madereros tienen miedo que no sé qué, porque no es competencia de nada, simplemente es un producto que se suma a la cadena de valor de las industrias, se puede sumar a todo como si fuese... El plástico no reemplazó la madera, el metal no reemplaza la madera, el bambú tampoco va a reemplazar la madera. Claro. Pero bueno, lo que tiene de bueno también el bambú es que arrastra un montón de, y empuja, impulsa un montón de otras industrias, como por ejemplo la metalmecánica, porque va a hacer que
se produzcan otro tipo de herramientas, además de las forestales, para, específicas para el uso del bambú, porque son más pequeñas, son, tiene mucho silicio el bambú, entonces se come mucho la sierra, se necesitan hojas de vidia y de materiales por el estilo, como para que las herramientas duren, sean resistentes. Entonces, bueno, por supuesto que además el transporte toda la logística que necesita un movimiento de una cadena de valor, ¿no? Pero lo interesante de esto es que en el caso de que si hay más gente capacitada en el uso del bambú y todas sus propiedades, también pueden salir, como es algo sencillo, digamos, de plantar y con rápido crecimiento, puede generar muchísimo más empleo que otras habilidades, ¿no? que otros verticales de industria. Totalmente. Hay gente que tiene el bambú en el patio de la casa y no sabe para qué sirve. A mí me pasó, yo estuve por trabajo, estuve viviendo en Corrientes y hice unas pavadas, hacer unos muebles, por diversión, hice unos muebles de tacuara y de bambú, los doné al pueblo y el intendente decía, tiene que venir este porteño a decirnos cómo usar el bambú que tenemos en el patio de nuestra casa hace de toda la vida. Y de hecho quedó gente, hicimos una pequeña cooperativa y quedó gente que les enseñamos a trabajar el bambú y hoy día se las rebusca haciendo muebles, cercos, pérgolas, haciendo cosas de bambú en la zona que bien hechas, son cosas muy lindas y muy típicas además, ¿no? Le dan una identidad particular al lugar. Imagínate las Islas del Delta con toda la capacidad que hay de crecimiento de bambú. Increíble. Todo lo que podrían hacer con toda la gente que necesita trabajar también ahí, que en las islas o no, pero que tengan la materia prima ahí para poder acceder. Hay terrenos vírgenes, terrenos. De hecho, ya existen miles de hectáreas llenas de bambú. O sea, que ya hoy tiene ahí materia prima al alcance de la mano como para poder trabajar y poder que siga creciendo, porque crece muy rápido, ¿no? Yo creo que esa es la clave. La clave es la capacitación. El objetivo de la asociación es la difusión del uso del material, la capacitación de para generar técnicos que generen productos que después empiecen a generar una demanda, porque no... El bambú no tiene un gran inversor como tiene otras industrias, como puede ser la petrolera, que vienen o laboratorios que te vienen y ponen los recursos necesarios a disposición para que puedas investigar y para que puedas desarrollar una cadena. O sea, el bambú, la realidad es que por desconocimiento no le importa a nadie. Recién ahora, con todo el tema medioambiental y qué sé yo, ahí está recién empezando, algunos están empezando a abrir un oído, pero yo creo que la formación de esta cadena de valor es de abajo para arriba, en base a capacitación, a chicos que mañana pueden salir a producir cosas, bienes de bambú, muebles, casas, pérgolas, reposeras, cosas por el estilo, que para las familias rurales es un ingreso adicional muy interesante, muy muy interesante, porque además, te repito, lo tienen al alcance de la mano. Lo único que no saben es cómo cortarlo, cuándo cortarlo, cómo tratarlo, cómo industrializarlo, o sea, pueden hacer con pequeñas herramientas, pueden hacer cosas muy muy interesantes, muy interesantes. Claro. Es terrible el potencial que tiene, claro, y bueno, el lobby que hay para que no salga este proyecto de ley, entonces... Ni siquiera es un lobby en contra, es ignorancia. Y te repito, cuando vos empezás a hablar, te dicen, ah, mirá qué interesante, ah, sí, primero se ríen, la madera de los pobres, le dicen en Centroamérica. Ah, mirá, sí, esa madera, sí. Y después empiezan así, ah, mirá, y después... Y muchos terminan enloquecidos, o sea, tengo amigos que terminaron enamorados y empezaron a plantar bambú y todos quieren tener algo, quieren empezar a investigar y quieren
No, hay de todo. O sea, es como todo, tenés que mostrarles una puntita para que ellos para que arranquen. Y bueno, si podés mandarnos imágenes después a Martín, a nuestro productor, así la semana que viene las vamos pasando, las ponemos en las redes junto a los posteos que hagamos de tus notas, o está bueno tener Bueno. de los muebles, de las pérgolas, de esas cosas, de todo lo que vos estuviste comentando para que veamos que no es la típica que se ve que ponen unas cañas y las tejen y listo, o sea, que vos digas el producto terminado como corresponde. Si te parece bien. Sí, perfecto, sí. Bueno, está la página esta de arroba Bambú Argentino, que es la página de la asociación, y ahí hay un montón de posteos, pero además te voy a mandar fotos que yo tomé a lo largo de todo este tiempo de cosas reales y que no son utopías, no son renders, son cosas Claro, hechas por eso, me interesa poder difundir muy eso y interesantes. junto con tu nota en el Instagram es arroba bambú argentino y ahí lo tenemos, que es en Instagram, pero bueno, vos también tenés cuando quieras y puedas, nos Sí, mandás y nosotros por vamos haciendo. supuesto. Así que, No, la tengo. verdad, Cristian, un gusto enorme y ojalá que salga la ley y ojalá que podamos pronto hacer otra nota donde nos contás que ya está la ley, que hay mucha gente capacitando y Bueno, perfecto. capacitándose. Así Perfecto. crece esto. Así que un gusto tenerte y gracias Ojalá, por darnos parte de tu ojalá. tiempo en este día. No, un placer para mí. Les agradezco Bueno, muchísimo. Todo lo que sea difusión, bienvenido sea. por favor, el gusto es nuestro. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, estuvimos con Cristian Benson, emprendedor y fundador de la Asociación del Bambú, a quien le agradecemos muchísimo y gracias a todos los que nos siguen semana a semana, ya hace 5 años, como decíamos nosotros hoy al inicio. Bueno, no se olviden de seguirnos en arroba juansosafer en el Instagram, en satelitenews.com, obviamente Generadores TV y todo lo que hacemos en LinkedIn en vivo también, así que nos vemos y nos escuchamos la semana próxima en esto que dimos a llamar Generadores TV. Muchísimas gracias. Gracias.